Bueno, hoy os vamos a hacer unas banderillas, que es una tapa típica de Sa Pobla y Muro, de aquí de Mallorca, y las va a hacer mi madre, porque ella las borda, entonces las hace mucho mejor que yo. Y vamos a ver sus trucos para hacer las banderillas. ¿Qué, mamá? ¿Cómo lo llevas? ¿Ve? Muy bien. Vale, pues mira, aquí tenemos preparado. A ver, ¿qué tenemos aquí, mamá? Aquí tenemos los ajitos, Ajos pelados, muy bien. peladitos, y trinchaditos así. Sí. Y después, Tenemos 4, 5, 6 hojas de laurel, que el laurel bastante es hojas de bueno. laurel, sí. Sí. Y luego después pondremos un poquito de pimiento picante, que es el Sí. secreto. Una gente le pone más, otra gente le pone menos, Vale. Yo siempre lo pongo para que esté bien, que no Sí. estén tampoco tan rabiosas, pero Sí. que la banderilla tiene que ser gustosa. Tienen que tener, sí, vale. Ah. Y la banderilla es una tapa de hígado de cerdo con olivas, con aceitunas de anchoa. Y esta es nuestra manera. Supongo que en cada casa las hacen diferentes. Hoy hablábamos con mi hermana, luego os explicaré cómo lo hace mi hermana y son maneras diferentes de hacerlo. Pero bueno, os vamos a explicar la suya, que a mí me encanta. No salen nada aceitosas porque normalmente suelen estar, para que no se resequen, suelen estar tapadas de aceite y yo las encuentro muy, muy grasosas. Entonces ella tiene un truquillo que se inventó ella y que a mí me encanta. A lo mejor no es lo más tradicional, pero a nosotras aquí en mi casa no hay fiesta que se tercie sin unas banderillas y una ensaladilla. Vale, mamá, a ver, ¿cómo se hace ahora? Venga, ahora tenemos que poner ¿Sí? la sartén en el fuego. Vale. Aguanta un poquito, ahora ya está. Ponemos. Aceite. Normalmente ella lo suele hacer con aceite de girasol. Yo le he dicho, hoy vamos a hacerlo con aceite de oliva. Pero no virgen extra, sino normal. Mire. A ver, ¿cuánto aceite? Vale, sí, no, no pone demasiado, de acuerdo. Ahora, lo primero, los ajitos Los aquí. ajos, el laurel y el pimiento picante. El picante ya hemos dicho que al gusto. ¿Y lo dejamos un ratito o qué? Tiene que estar un poquitín para. A ver, no, no hay ninguna cuchara de madera. Sí, aquí. Ay. Bueno, ahora hemos sofreído un poquito los ajos y enseguida pues pones el hígado. El hígado cortado finito para banderillas, tenéis que pedirlo en la carnicería. Y el truco está, mamá, en no secar demasiado El hígado. el hígado, porque si no Sí. está muy reseco y no valen nada las No, 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 banderillas. no. Fijaros qué ajito ha puesto mucho y laurel también bastante. Ahora ponga un poquito de sal. Se les da unas vueltas. Cuando tiráis en la carnicería, que os corten el hígado de cerdo, un poco al biaix, un poco así de lado. Y que ni sean muy grandes ni muy pequeñas. Mira, esta alguna está un poco grande, pero la cortaremos. Aquí el secreto también está en no freír mucho el hígado, porque si no se pone muy duro, Sí. El hígado tiene que estar flojito, y no para de mover así, ¿ves? Para que no sea frito, porque si es frito se pone como tacón de zapato, muy, muy duro. Muy duro. Y después yo, el truco que tengo es que cuando esto está bien mareadito, que ya no veo sangre en el Sí, hígado, sí. pues le tiro un poco de caldito de la aceituna. Ah, vale, este es el Porque truco esto del es almendruco. sí,
¿Qué? Y esto es como una salmuera, el agüita esta de la aceituna es como una salmuera. Sí. Entonces eso, si tú quieres hacer las banderillas dos días antes de la fiesta o el día antes o lo que sea, no están llenas de aceite, porque hay que la conservan llenas de aceite y están muy oleosas. Oleosas, sí. Esto significa muy aceitosas. Mi madre es forastera, pero habla... así, medio mallorquín, medio castellano. Yo ahora lo veo cuando sale, que no tiene sangre. Sí. ¿Ves que ya todavía están algunas un poquito rosa? Pues sí. Ahora le echa un poquito de caldito. Que esto, al fin y al cabo, es lo que dice ella, es una salmuera. Sí. Y aquí la banderilla se conserva mejor, se hace como un poquito cocida. Sí. El secreto es de que no esté bien tan zapatuda ni tan estilosa. Sí. Y a mí me gusta mucho porque la puedes hacer un día, dos al día, tres días, cuatro días antes, el tiempo que sea. Y con este cardito de las aceitunas se conservan estupendamente. Muy bien. Ese es el truco. Bueno, mi hermana lo que hace es poner el aceite, el hígado, todos los condimentos tal cual, pero lo hace el día anterior y lo deja ella... marinar, y entonces también le quedan buenísimas a ella. Son diferentes maneras. El día anterior lo hace y no le suele poner el líquido de las aceitunas, un poquito. Habéis visto que no le ha puesto demasiado, solamente para hacer cundir un poquito el aceite, pero es porque no nos gustan tan aceitosas. O sea, nadar en aceite no nos gusta, por lo tanto, por eso lo hace así. Y aquí el secreto es que no es tan hervidita y no están frita, que sí. Están muy... Si se hacen fritas, quedan muy duras. Muy duras, muy duras. Enseguida que ya veáis que no tienen nada de sangre, ya se pueden quitar y empezamos a hacer las banderillas. Otra cosa, las banderillas hay que hacerlas de caliente, porque si no, el hígado se rompe. Sí. Si el hígado está frío, se rompe. Entonces, que esté caliente, que no esté tampoco tan caliente, pero... Claro, que las manos lo puedan soportar, pero no podéis dejarlo enfriar porque si no se rompe y no se pueden armar las banderillas. Es como una especie de gilda con un palillo, pues se coge un trozo de hígado, un trozo de aceituna y otro trozo de hígado. Ahora lo veréis cómo se hace. Sí, vale, pues ya está. Bueno, ella siempre encuentra que es poco picante y ahora le añade un poquitín más. Lo hemos probado y hemos visto que estaba bien de sal, pero le faltaba un poquito de picante. Ahora comenzaremos a montar las banderillas. ¿Lo ves? Que esto está un poco caliente, pero vamos, que se puede meter la mano. Muy bien. Bueno, ahora podemos... la cámara más cerca. Pinchamos una parte. Hazlo cámara lenta, mamá. Muy bien. Pinchamos una parte del hígado. Por esto el hígado, a ver, cómo ve, para que veáis cómo tiene que estar cortado. Enseña uno, mamá. Así sin... A ver. Sí, exactamente. Que no esté muy gordo. No, tienen que cortarlo finito. Este es el secreto. Pinchamos en un extremo, una aceituna y la otra. Y así vamos haciendo todas las banderillas. Ya os digo, en mi casa triunfan. Y tengo unas cuantas amigas que me estaban pidiendo la receta... Y incluso una amiga me dijo, ¿no tienes congeladas? Digo, no, esto no se puede congelar. Y ahora no tengo, pero no te preocupes que vas a comer y vamos a hacer banderillas. O luego la semana pasada también no sé qué hicimos y colgué una foto en Instagram o en Facebook, no me acuerdo. Y también la gente, yo quiero aprender a hacer banderillas. Pues mira, vamos a hacer un vídeo que mi madre es una artista haciendo las banderillas. La verdad que probadlas porque son buenísimas. Y el truquillo este de ponerle un poquito del caldo de las aceitunas las hace pues muy, muy ricas. Ahora yo las he puesto aquí en una
groschonero en esta cazuela de barro, pero nosotros siempre lo ponemos en un tarro de vidrio alto y delgado. Entonces están todas en remojo para que no se resequen. Con todo el caldito este, entonces nosotros las ponemos así y a la hora de servir vamos moviendo el tarro de cristal de arriba a un tupper, de arriba abajo, y entonces se humedecen todas y no quedan nada resecas. Y no le ha puesto sal ni nada, pero bueno, ya habéis visto que le ha puesto una vez y siempre no se equivoca mi madre con esto, es una artista. No, normalmente no suele rectificar. Muy bien, bueno, yo creo que más o menos ya se entiende cómo se hacen. Fijaros. Vamos a ver así un poquito más de cerca. Si encontráis que alguna es un poco muy gruesa, la cortáis un poco, no pasa nada. Como siempre os digo, la cocina es muy creativa y cada maestrillo tiene su librillo. Entonces nosotros las hacemos de esta manera. Esto acompañado de una ensaladilla, mamá. Sí, o un pica pica de calamar. Sí. O un pica pica de carne cortada pequeñita. De sepia. Con un sofridito, todo rallado. Ah, y con unas salsitas, un poco de una cosa y un poco de otra, se hace un plato combinado precioso. Un variat, ¿no, mamá? Sí, un variat. Un variat. Nosotros nos gusta mucho con ensaladilla y así también, da igual, nos gusta de toda manera. Las banderillas, y esto que yo antes no me gustaba nada el hígado, pero hecho de esta manera, con el aceitito, un poquito de picante, no sé, me encantan. Y nosotros ponemos mucho ajo y nos encanta poner el ajo en las banderillas, porque le da un toque buenísimo. Y lo que a mí no me gusta personalmente es que esté cortado muy grueso, ni muy grandote tampoco. Pero esto ya va a gustos del consumidor. Ya cada cual... Pero le decís a la carnicería que os lo haga al viaje y finitos. La que me lo cortó, la chica que me lo cortó en mi carnicería, lo cortó súper finito. Esto también, si lo cortan a bistec, hecho bistec, con las tijeras ustedes... Pueden hacerlo más o menos. También, sí. Bistecs muy sí. Delgaditos. Ay, ay. Y... Se la he hecho al revés, mamá. La he hecho al revés. Un extremo, se pincha y la otra. Ay, no pasa nada. Vamos a comer igualmente. Pero ya os digo, lo ponemos normalmente... Bueno, si hacemos una fiesta, sí, aquí, claro, en una cazuela de barro. Pero para guardarlas en la nevera. Y las puedes hacer un día, dos días, tres días antes, ¿no, mamá? Sí, sí, con el caldito este de la... Esto lo conserva mucho. Las conserva bien. Esto lo conserva. A mí lo que no me gusta es tapadas de aceite. Porque sí. Tapadas de aceite están muy aceitosas y el hígado se empachurra así con aceite y yo eso lo encuentro que no es lo suyo. Se empachurra. Bueno, pues vamos a ya terminar el vídeo. Os voy a poner la receta en la caja de descripción. Sé que teníais muchas ganas de hacer esta receta. Pero ahora mamá, ya viene... Pero dime, mamá. Pero. ¿Qué quieres decir? Ha tenido una idea. Ah, bueno, ahora lo coloco así de manera guapa, con todos los ajitos encima. Muy bien, mamá, menos mal que ya no te quemas, ¿eh? Ella no se quema nunca. Buah, no me digáis. Lo vamos a hacer con una ensaladilla mañana o pasado mañana, ¿eh? Bueno, pues espero que os haya gustado el vídeo.
Mamá, vamos a decir adiós. Ahora ya que está el verano aquí, vamos a hacer más cositas con ella. Otro Y día le haré a ustedes otra cosita, que lo que ustedes quieran, que yo, lo que yo pueda ayudar, lo que sea, a mí no me cuesta ningún trabajo, ni decirlo cómo se hace, tampoco, me encanta de decirlo. bueno, Que ya todo. sabéis de dónde he salido, ¿no? Pues de ella, que es una artista en la cocina. Siempre todo lo hace buenísimo. Cocina andaluza, cocina mallorquina. Ella ha enseñado a hacer cocina mallorquina a muchas mallorquinas, ¿eh? Mamá, que sí. Las empanadas, ha enseñado a muchas vecinas suyas mallorquinas a hacer empanadas. Pero bueno, es que le encanta la cocina como a mí. Entonces, bueno, pues nada, espero que os haya gustado. Os voy a pasar las fotos. Y hasta la próxima, ¿vale? Adiós. Venga, hasta luego, adiós.